Bueno, y ahora sí, cara a cara, después de varias horas fuera de casa, ya regresé, gracias a Dios, me voy de noche oscuro y regreso ahorita de día, a plena luz del día, son las 12:10 del mediodía, salí a las meritas 12 del trabajo. Pero estaba acomodando mi de este para poner el teléfono en el vidrio. Ya encontré el tornillo, ya lo puse. Entonces me tardé como 10 minutos en ponerlo. No tenía nada de chiste. Pero me daba hueva bajarme de la troca. No estaba segura si ir a la tienda o no ir a la tienda. No hallo. No hallo si bañarme, ir a la tienda. O ir a la tienda y luego bañarme. Quería ir al dólar porque, como pueden ver, yo necesito un tinte. Ya necesito un tinte. Y me gusta pintármelo entre semana porque luego cuando voy a la iglesia los domingos voy toda manchada y me da vergüenza. Por eso dije, me dan ganas de ir. Y es lo que voy a hacer. Voy a irme de volada al dólar. Lo único que voy a hacer es cambiarme la playera porque sí la traigo bien sucia y cambiarme de zapatos. Voy a poner unos huaraches, yo creo, para irme al dólar. Lo único que tengo que hacer aquí de quehacer es mi cuarto, el baño y la sala. La cocina está limpia. De hecho, todo está limpio, nada más que pues está desacomodado. Pero quiero echar una ropa a lavar, ya saben. A mí me gusta hacer mi quehacer los viernes cuando salgo del trabajo. Hoy no duermo porque pues mañana no trabajo, gracias a Dios. Pero cuando no regularmente o normalmente me toca trabajar al siguiente día, me acuesto a dormir. Y ahorita no me voy a acostar. Sí, estoy que me pelo por ir a acostarme, pero no me voy a acostar. Voy a irme al dólar y es que también ya tengo bastante hambre. Comí como a las, ¿qué serían? Como a las 7 de la mañana. Sí, como a las 7 de la mañana. Estoy de chismosa por la ventana. Como a las 7 de la mañana me comí un taquito, un burrito y eso fue todo. Ahorita ya me anda de hambre porque podía hacer la una. Y déjenme, sí, voy a ir al dólar, me voy a cambiar esta camisa, voy a ir al dólar. Voy a llegar, me voy a pintar el pelo y pues mientras que me pinto el pelo, voy a limpiar. Y eso es lo que voy a hacer. Entonces, nada más quería hacerles saber que ya había llegado, que más o menos qué es lo que voy a hacer. Este es mi primer video de un día conmigo desde que yo me levanto.
Pero bueno, ya terminé, medio terminé, les puedo decir, y ya ando bien cansada. Como pudieron ver, medio limpié la sala, medio limpié mi cuarto. Van a decir, Gaby, ni siquiera sacudiste la cama. No, no la sacudí, porque voy a lavar mis cobijas. Entonces quise nada más tenderla así para sentir que ya estaba limpio. Entonces las cobijas, pues ya nada más ahorita las quito y las vuelvo a poner. Pero sí, necesito lavar mis cobijas. El baño me está limpio, ya saqué papeles, ya limpié y todo, nada más me falta lavarlo. Pero creo que me voy a pintar primero el cabello. La cocina, prácticamente les puedo decir que está limpia, no hay vasijas sucias, lo único que está sucio son dos ollas, pero ahorita rápidamente las voy a desocupar para que me quede todo limpio. Y pues de este lado está limpio, necesito separar ropa y lo único que voy a hacer aquí en la cocina es barrerla. La razón, porque ayer en la noche trapié. Ayer en la tarde que llegó Evelyn, lavó el baño bien lavado, pero yo como compré unos productos, ya los he usado anteriormente, pero como los quiero poner, quiero darle una pasadita así nada más y poner los productos. Y les decía, fui a la Walmart, fui al dólar de voladita rápidamente porque tenía que ir a rescatar a mi esposo. Mi esposo estaba comiendo, entonces me dijo, ¿sabes qué? Ven y tráeme dinero. Y sí, fui y le llevé dinero rapiditamente. Y entonces le dije, bueno, déjame, voy al dólar. Necesito ir al dólar, necesito ir a la Walmart, pero ¿sabes qué? Le dije, voy a ir al dólar de volada, no me tardo. Pensaba andar ahí mirujeando, pero no pude. De ahí del dólar me pasé rápidamente hasta donde él estaba y si estaba un poco retiradito. Y dije, ya me voy para la casa, pero dije, no, pues por aquí paso, por aquí está la Walmart, déjame llego a la Walmart. Y no les grabé porque andaba bien apresurada. La Walmart estaba bastante, había bastante gente, no sé cuál es la razón. Tal vez porque será viernes o no sé, aparte había bastantísimo tráfico porque pues era la hora de los lunches de las personas. Eran las 12, iba a ser como la 1. Pero bueno, no les grabé, pero sí les voy a enseñar mis productos de limpieza. Y no me acuerdo si ya se los había enseñado o no se los había enseñado. No me acuerdo. No hay si enseñárselos o no enseñárselos, pero sí, se los voy a enseñar para las personas que son nuevas por aquí. Pero bueno, déjenme les enseño de volada. No sé si lo que estoy hablando tendrá algo de sentido y si no tiene sentido, pues lo siento, discúlpenme. Tal vez el cansancio me está haciendo hablar de más. Pero bueno, déjenme les enseño rápidamente. Estuve comprando estas perlitas. Me gusta ponerlas en la ropa. En cual todo tipo de ropa. Bueno, estuve comprando estas perlitas. Y estuve comprando este jabón Sote. Ya está en escamas, ya está en cuadritos. Estuve comprando mi jabón para lavar. Este jabón ya no lo cambio por nada. Y estuve comprando este suavizante. Todo lo estuve comprando de la misma aroma. Y estuve comprando este olor es primera vez que lo compro. Vamos a ver qué tal. Me gusta ponerlo en diferentes partes de la casa. Y estuve comprando este jabón para la ropa negra. Por cierto, este es un fraude. Este jabón es un fraude. Está como por aquí. Está como por aquí. Y me da dolor porque cuesta casi, quiero pensar, como los $7. Y luego para que te lo vendan a la mitad. Eso no se hace, oigan. Súbanlo hasta acá. Sí, este está también como por aquí. Pero no sé cuál es la razón. No sé por qué no los llenan. Pero bueno, este está igual. Miren, este está hasta por aquí. Este sí se alcanza a mirar. Pero bueno, fuera bueno y todo estuviera hasta el tope. Y estuve comprando, esta es mi segunda vez que compro este tipo
de como de Fabuloso, no sé, es Lysol para trapear, para limpiar todo y me estuvo gustando mucho, pero no había del otro que ya había comprado. Estuve comprando este para de repente, huele bonito, echar en el baño, echar en la sala, echar en el cuarto, echar en donde sea. Y estuve comprando este hacks. Creo que ya me voy a volver a, ¿cómo se dice? A fanática de la hacks, porque me gustó bien bastante, limpia bien padre, no deja las vasijas grasosas, no las deja cebosas. Entonces me estuvo gustando bien bastante y aparte es el más barato. Ya no sé ni cuáles jabones comprar. Por eso me decidí a comprar este. Pero lo que no me gusta es que está bien líquido, entonces de volada se lo acaban. Pero no, el otro ya tengo yo creo que como unas 3 semanas que casi me iba a durar el mes. Y lo que me gusta y lo que hago todo el tiempo es ponerle cloro. Pero esta vez se lo voy a poner aquí. Se lo estaba poniendo en el contenedor de allá del sink, donde lavo trastes, pero no. Esta vez se lo voy a poner aquí, entonces el color verde se le va. Se pone transparente, pero esto ayuda para que cuando los huercos, o mi hermano, o mi esposo, lavan trastes y no le echan cloro, no huelan feo. Pero bueno. Y estuve comprando, esta es la primera vez que compro esto. No sé qué tal vayan a funcionar. Son para el baño. Y este también lo estuve comprando. Este me gusta bien, huele bien bonito y me gusta bien bastante. Y en el dólar, lo único que compré, no, no es cierto, no fue lo único. No me acordaba. Compré estos tintes. Este tinte no es el color que yo compro normalmente, pero no había de otro. No quise comprar del otro que uso porque estaba más caro. Entonces dije, con estos tres, si compro del otro, voy a comprar dos y con ese precio de dos compré estos tres. Es la misma marca, pero este dice que trae como toque de color, más color. Entonces, esa es la, voy a usarlo a ver qué tal. La idea es que se me tape el color negro aquí. La idea es que se me tapen las canas. Pero bueno, entonces huele bien bonito aquí, oigan. Donde están todos estos productos, huele bien bonito. Huele a fresco. Voy a estar haciendo. Ahí viene el correo. Estoy esperando un paquete de Sebastián. A ver si le llega. No he checado si ya mero llega en el Amazon. Estoy esperando sus tachones. No le han llegado. Ah, no me acordaba. Hoy tengo que ir a dejar la aplicación para inscribirlo en el fútbol. Ya encontramos en dónde. Es por 3 semanas y no sé cada cuánto tiempo. Cuando llevemos la hoja y paguemos y pidamos el uniforme, nos va a dar las instrucciones la persona. Pero ya me acordé. Hoy viernes dijo que va a estar cerrado, entonces vamos a tener que ir hasta mañana sábado. Pero voy a mandar a mi esposo y a Evelyn para que ellos paguen. Esa es una buena trampa. Pero bueno, ¿qué les iba a decir? Ok, voy a hacer, me salgo de cada tema, ando bien chisqueada, me está haciendo mal el no haber comido. Voy a estar haciendo unos taquitos dorados como con puré de papa. A la papa la voy a cocer, ahorita les voy a enseñar. Y voy a hacer esos taquitos dorados. Ya tengo bastante hambre y ya se me antojan porque de hecho los volví a ver hace rato en la mañana que tuve chance de mirar mi teléfono. Y me aparecieron. Entonces los voy a estar haciendo. Y si todavía estás aquí viéndome, gracias por mirarme. Te lo agradezco de todo corazón. Muchas gracias por todo tu apoyo. Y gracias a las personas nuevas que se han estado suscribiendo y que ahorita me están viendo. Pero bueno, déjenme y me como estos fritos. Si ustedes no se los han comido con ese caldo de jalapeño y salsa botanera, no saben de lo que se pierden. Pues cómanselos para que vean qué ricos. También me gustan con crema, pero no tengo crema. Tengo puro salsa y tengo puro jalapeño. Entonces déjenme, me los como. Miren, ya está aquí el tinte. Me voy a pintar el cabello. Y ya hice las tres cajas. Y estos son los sobrecitos como de acondicionador. Y estas traen una brochita. Y
unos guantes. Entonces, mírenme mi pelaje. Esto que está aquí es el tripié del teléfono. Pero sí. Así, me puse esta camisa porque es la que siempre uso. Miren, aquí está manchada y de por acá también. Entonces me voy a pintar bien el cabello. Lo traigo bien enredado porque no me lo he peinado. Déjenme, me lo pinto y no les voy a enseñar paso a paso porque ya tengo un video y si quieren ir a verlo, pueden ir a verlo. Pero déjenme, me lo pinto y ahorita les enseño el resultado porque ya es tarde. Ya son las 3 de la tarde, me puse a hablar con mi mamá por teléfono y me tardé bastante. Pero bueno, déjenme, me lo pinto y ahorita en un ratito más los miro. Quedé tan manchada, pero siento que ese color se mira más clarito que los otros. Y ya quité, aquí dejé toda la basura. Me voy a poner a limpiar aquí y voy a poner esto de una vez en el baño por mientras que está mi pelo así y lo ya me baño. Pero déjenme limpio aquí todo esto. Miren, ya puse a hervir las papas y son las 3:43, ya mero me lavo el cabello y vamos a ponerle sal para que hierva, para que se cozan. Y por acá ya tengo limpio, lavé las vasijitas que estaban, las guardé. Ahorita voy a vaciar el, ¿cómo se dice? El jabón de los trastes. Lo voy a estar vaciando, voy a poner cloro y allá puse todas mis cosas. Me quiero lavar el pelo primero para empezar a lavar. Y ya nada más me falta barrer. Eso es todo. El piso no se mira sucio. No está sucio. Y me falta tirar la basura. Y pues acá también está limpio. Pues ya llegó Cecilia y Sebastián. Y pues ahí tengo mis pantuflas. Ay, este gel que no va aquí. Dios mío, ¿quién sería? Vamos a bajarle a la mecha. Porque ya mero me toca lavarme el cabello. Ya pasaron unas horas, ya me lavé el pelo. Quedé poco manchada de aquí, pero se quita. Les digo, está manchada de aquí, pero es lo de aquí de abajo. Pues eso se me va a quitar y me miro bien curiosa, pero bueno. Aquí ya tengo las papas, las voy a machucar para ponerles el queso. Ya ando bien, pero bien cansada, se puede mirar de mi cara. Estaba sentada, pero ya me voy a levantar para hacer de comer, para hacer de cenar y me acostar temprano. Ando toda cansada. Y Sebastián, hoy salieron de vacaciones por una semana. Gracias a Dios. Y aquí tengo salsa. Que voy a estar, ¿cómo se dice? Voy a estar haciendo la salsita, voy a hacer los taquitos. Voy a partirle al repollo y me voy a hacer un chongo porque no me gusta. Se me mira el pelo bien oscuro, pero no, se va a ir aclarando como todo el tiempo. Déjenme, hago todo eso y ahorita les enseño. Ya ando en pijama porque pues quiero andar a gusto. Y no he hecho nada lo de acá ni nada lo de acá porque pues quería descansar un ratito. Pero bueno, déjenme, me hago un chongo para terminar de hacer la cena. Y aquí está Evelyn. Me va a ayudar a hacer de cenar. ¿Mm? ¿No?
la cocina ya quedó limpia, la estufa limpia, todo limpio, todos los trastes limpios, sí. Ahora sí me voy a venir acá. ¿Qué andas haciendo? Y la mesa también ya está limpia. Voy a guardar esos jabones para guardar, doblar esta ropa y echar algo a lavar. Acomodar bien la cortina y miren, así es como se va a quedar mi cocina por esta noche. Voy a dejar así esta ropa, ya separé esta ropa y aquí ya le avancé. Ya eché esta ropa, ya mañana le echo jabón y le echo suavitel. Esta porque todavía me falta y pues así. Nomás quería enseñarles cómo quedó desde aquí. Y ya pues, para que mañana ya amanezca limpia un poquito, porque pues ya mañana sábado, si Dios quiere, y vamos a apagar el foco. Ya se cerró la cocina, gracias a Dios. Esto está sucio. Miren la hora que es, 7:39. Vamos a apagar el foco. Y aquí está Sebastián a oscuras. Se estaba comiendo una manzana, pero está esperando a su papá porque le va a traer unos chicken nuggets, ¿verdad, papi? Ve y cámbiate esa ropa, papi. Ándale, el canasto está en la cocina, ¿ok? ¿Qué? El canasto está en la cocina. Y miren cómo está mi cama. Ni parece que la acomode. Voy a prender el foco. Y pues sí, ya se me acabó el día. Ahora sí, se acabó nuestro día. Me voy a poner a leer tantito la Biblia. Un ratito, no leo mucho. Me quedé aquí. Aquí me quedé y voy a tratar de leer pues hasta acá más o menos. No estoy muy segura si lo alcance a leer, pero vamos a hacer. Vamos a ver si lo podemos leer todo. Y aquí está así porque se le quedó pegado un sticker, pero no lo he limpiado. Pero vamos a acomodar la cama. Esto es de Cecilia, ahorita se lo tiene que llevar para allá para su cama. Y con este es lo con lo que subrayo como lo más importante para mí. Y ya cuando en la iglesia ponen muchas cosas, yo ya tengo subrayadas. Pero vamos a leer un ratito para y lo voy a leer un ratito y ahora sí ya me acuesto con el teléfono. Pues ya me quedo dormida ahí con el teléfono. Prefiero quedarme dormida ahí con el teléfono que quedarme dormida aquí arriba de mi Biblia. Le sigo leyendo y entonces para leerle un ratito y luego les digo para acostarme porque ya van a ser
No les he hecho mentiras. Aquí está la tablet de Ceci. Son las 7:48. Entonces tengo despierta más de 12 horas. Ya me miro bien cansada. Ya tengo bastante sueño. No tengo sueño, pero yo sé que si me cuesta me voy a quedar bien dormida. Y quería empezar a editar este video para que no se me amontonen. Porque luego también pues no tengo... ¡Ay, tan guapo, mi hombrecito! Pero bueno, entonces déjenme leer otro ratito. Y ya les dije, para acostarme. Y luego ya mañana pues comenzar otro vlog. Porque mañana me voy a levantar temprano. Mi esposo trabaja y mi hermano también. Y no sé si me voy a levantar con ellos a acompañarlos. O que ellos se vayan solos. O no sé. ¿Tú cómo ves, Sebas? Se mira como que no quiere enfocar. Tal vez. ¿Verdad? Dice que no. Pero bueno. Déjenme. Me despido hasta aquí. Espero que les haya gustado este vlog. Espero que se hayan entretenido. Que hayan llegado hasta acá. Hasta el final. Es mi primer video que hago así. No sé cuál vaya a ser el título porque no estoy muy segura. Y se me olvida que me pinté el pelo. Pero bueno. Entonces, si llegaron hasta acá, hasta el final, gracias. Y de nuevo los invito a que se suscriban y nos regalen un like y activen la campanita de notificaciones para que les notifique cada que yo ponga un video y ustedes puedan ir a verlo. Entonces... pues nada, nos vemos hasta la próxima.